Serhat Demirkan estará con ustedes unos días. Bienvenido, bienvenido, señor. Bendiciones. Bendiciones. Adelante, señor Serhat. Entre, reúnase. El señor Serhat de la gran familia Demirkan está en nuestra celda. Bienvenido, bendiciones. No se levanten, por favor, siéntense. Bendiciones. Muchas gracias. ¿Nos hemos visto antes? No, señor. Somos gente humilde. Solo conocemos su apellido y su nombre. Dicen que es bueno, más con los que no tienen dinero, y lo respetamos. Muchas gracias. ¿Qué sucede con el té? Enseguida están. Disculpe la pregunta. ¿Qué hace aquí? Espero que sea un error. Así es. Pronto voy a salir de aquí. Eso espero, que así sea. Gracias. ¿Qué habrá esta noche para cenar? Berenjenas con carne y yogur de pepino. Es una delicia. Debe venir acompañada de sémola. Siempre la acompañan con sémola. Está muy familiarizado. Es porque no tengo nada. Para una persona como yo, es mejor vivir aquí que estar en la calle. Nos dan pan con agua, sin tener que pagar y sin discutir con mujeres, sin pagar la renta. ¿Pero qué es esto? Señor, ¿usted lo ordenó? No, no sabía que lo traerían. ¡Claro que sí! No por nada la gente dice que usted es bueno. Dijeron que es de un donador. Hay suficiente para todos. Vamos, señor. El que lo invitó es el que come primero. Y no podemos comer antes. Adelante. Entonces comamos. Hijo, termina tu comida. ¿Y mi papá no viene? Tengo ganas de verlo. Está muy lejos de aquí. ¿Pero dónde? Estás mintiendo. Bebé, no seas así. Me estás estresando mucho. Janan, ya no le digas bebé. Es un niño grande. Ya entiende. Y mi papá, quiero verlo. Que venga conmigo. Hijo, tu padre está muerto. Suegro. Yana, no interfieras. Te llevaré a que veas su tumba. Iremos a visitarlo juntos. Pero debes desayunar, ¿está bien? Señor, ¿tienes noticias? No pudo hacerlo. ¿De qué estás hablando? ¿Cómo que no pudo hacerlo? ¿Dices que ese maldito está vivo? ¿Qué clase de hombres son? ¿Eh? No pueden hacer nada bien. Son unos animales. No merecen la comida ni el agua que les doy. Son unos animales inútiles. No valen la pena. Quítate de mi vista en este instante. Sí, sí, dime. ¿A qué te refieres? ¿De verdad el asesino de mi hijo va a salir de la cárcel en este momento? Ahora verán cómo termino con esto para siempre. Y sin ayuda de nadie. Firme aquí, por favor. Tenga sus pertenencias. Gracias, Homer. ¿Turmus dijo algo? No habló. No era necesario. Es obvio quién lo mandó a matarme. Dijo que tú lo insultaste y que incluso lo provocaste.
¿Y qué más crees que podía decir? Y tú no dijiste nada, ¿verdad? Yo mismo le diría a su bruto. No. De hecho, habló y no le contesté. Dejó 3 mensajes. Departamento de Policía. Sí, diga. Yo asesiné a Hamid Özguk. Yo le disparé. Perdóname, hija. No pude despedirme de ti antes. No pude oler tu cabello por última vez. No pude besar tus lindas manitas. Perdona a tu padre. Siempre la hiciste muy feliz. Tuvimos mucha suerte de haber convivido con ella. Y sí que era una niña con una gran bondad. Se ganó el corazón de todos nosotros. Era nuestro tesoro. Y vamos a seguir queriéndola. Siempre vivirá en nuestros corazones. Y se quedará aquí, con nosotros. Lo sé. Lo sé. Bienvenidos. Hola, buen día. Buen día. Buen día. Buenos días. Te estuve esperando. Se me hizo tarde. Veo que necesitas mucho tiempo para alistarte. ¿Quieres un café? De acuerdo. Está bien. Un momento. Ya estaba empezando a preocuparme. Tenía cosas que hacer. Ah, así que no te olvidaste de mí. Disculpa mis preguntas, ¿no te molestan? Para nada, está bien. Escucha, la vida es corta. No hay mucho tiempo. Así que me gustaría adelantarme. Mira, ¿recuerdas que decidí mudarme aquí? Quisiera preguntarte... Buen provecho. Te lo agradezco. Permíteme ayudarte. Muchas gracias. Ah.
¿Qué te estaba diciendo? Ah, sí, que decidí mudarme. Y quisiera hacerte unas preguntas. Adelante. ¿Sabes en qué mansión se ve mejor el atardecer? ¿Por qué quieres saber eso? Quiero comprar esa mansión. Y cuando termine el día, quiero contemplar el atardecer con la mujer que amo. Puedo investigar si quieres. Melia, seré directo contigo. Quiero conocerte un poco mejor. No me esperaba eso. Está bien, no te molestes, digo. También es extraño para mí, pero ¿qué hago? Desde que te vi no he dejado de pensar en ti. Mira, es importante para mí. Por eso te investigué. Tienes una buena familia. Te educaron bien, lo sé. Y tienes un puesto importante a tu edad. Si me lo permites, quisiera presentarte con mi familia. La verdad, no sé qué responder. No digas nada. Lo hablaremos en la cena de esta noche. ¿Te parece? Claro, si estás de acuerdo. Revisaré mi agenda. Está bien. Espero que no haya problemas. Ah, tengo que irme. ¿Para qué es? ¿Lo del café? Pero es demasiado, el café cuesta 15. Lo demás es para los meseros. Te veré en la cena de esta noche. Nos vemos. ¿Y ahora qué es lo que vamos a hacer aquí? Ay. ¡Hija, ¿dónde estabas? ¿Qué sucede, mamá? ¿Qué es tan urgente? Hija, la mansión se derrumba a nuestro alrededor. ¿Qué pasó? Dímelo ya. Azimet amenazó a Serhat frente a todos. Le dijo, es un bruto tu fortuna. Y Serhat se enfadó y dejó todo lo que tenía aquí y sin pensarlo se fue. ¡Ay, mamá! ¿Y yo qué puedo hacer? Me llamaste con mucha prisa. Tenía una reunión esta tarde, pero la tuve que cancelar por tu culpa. Espera, ¿que no lo entiendes, hija? Mira, te digo que ahora Serhat no tiene dinero. Pensábamos que seríamos las dueñas de la mansión cuando Sumrut se casara con él, pero ahora no somos nadie aquí. ¡Ay! Tengo que asegurar mi posición lo antes posible, antes de que nos echen. ¿Qué harás esta vez? Tengo mucha curiosidad, mamá. Tú te casarás con Latif cuanto antes. ¡Estás loca! Te escapaste esta noche, pero mañana no aceptaré ninguna excusa. Te estaré esperando. ¡Ay! Dímelo. ¿Qué es lo que te hace sonreír así? Nada. Melia, tienes que entrar en razón. Deja de ser tan descuidada y concéntrate en Latif, querida. Escucha, Latif ahora es la cabeza de la familia de Mirkan y de su emporio. Alguien puede ganártelo, hija. Buenos días. Buenos días, Melton. Bienvenida. Gracias. Esto es para usted. ¿De quién es? No lo sé. Qué extraño. Son joyas tan lindas como quien las usará. Hermosos, ¿verdad? Sí, lo son. Entonces, el grupo se va a ir en una hora. Así es, mientras no haya cambios. Gracias, Melton. Por nada. Sí, dime, Talat. Melia, tengo que verte urgentemente. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Por teléfono, no. Ven de inmediato. Sí, está bien. Voy de inmediato.
Qué bien llegaste. Ven, pasa. Estaba muy preocupada. ¿Qué ocurre? ¿Es el aire acondicionado? ¿O es el agua? ¿Cuál se ve mejor? Dime la verdad. ¿Esta o esta? ¿Me llamaste por eso? Hoy vamos a cenar juntos. Se te ven muy bien estos aretes. Y como eres bonita, también quiero verme bien. Me sentaré frente a ti esta noche. Ahora, elige una. Esta me gusta más. ¿Entonces la azul? La azul significa un buen futuro. Anuncia sorpresas. Ya verás. Nos esperan muchas sorpresas juntos. ¿Y qué opinas? ¿Me veré bien junto a ti? Te ves muy guapo. Después de tan lindo halago, ¿a dónde crees que te debería llevar? Déjame pensarlo, ¿quieres? Claro. ¡Ay, no! ¿Qué pasa? Ya es muy tarde. ¿Para qué? La boda de mi hermana es hoy y ya debe estar empezando, así que la cena será otro día. Está bien, calma. Relájate. Yo te ayudo. Puedo enviarte en uno de mis autos. Te lo agradezco. Pero antes quiero que pruebes una bebida especial. Pero ya es muy tarde. Nos tomará 5 minutos. No importará si llegas otros 5 minutos más tarde. Melia, ¿por qué tan callada? Me siento un poco mareada. Ya me voy. Debo irme. Ven. Dime cómo pudiste caer tan fácil. No entiendo. Ya me voy. Recuéstate un momento. No puedo. ¿A dónde quieres ir? Apenas comenzamos.